Macarena Achaga, actriz, 5 de marzo, 1992, Argentina. ¿Quién es Macarena Achaga? Macarena Achaga Figueroa, mejor conocida como Macarena Achaga, es una actriz argentina famosa por interpretar a Leonora en Mis 15 y Valentina Carvajal en la telenovela Amar a Muerte, consagrándose con Julián Tina. Macarena Achaga nació en Mar del Plata el 5 de marzo de 1992 y actualmente es una de las más exitosas actrices de su país. Datos personales de Macarena Achaga. Nombre completo. Macarena Achaga Figueroa, mejor conocida. Macarena Achaga. Fecha de nacimiento. 5 marzo, 1992. Nacionalidad. Argentina. Signo zodiacal. Piscis. Ocupación. Actriz. Padres. Leopoldo Achaga y Ma. Leonor Mangiaterra. Hermanos. Santiago Achaga. Famosa por Julián Tina. Altura. 1,73 centímetros. Peso. 72 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Azules. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Macarena Achaga. Inicios en la vida de Macarena Achaga. Macarena Achaga es una actriz que nació el 5 de marzo de 1992 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde muy pequeña sabía que quería dedicarse a la actuación, pues cuando veía alguna película o serie se imaginaba a ella misma interpretando los papeles que le gustaban. La carrera de Macarena Achaga comenzó cuando decidió incursionar dentro del mundo del modelaje y las pasarelas. Más tarde firmó un contrato de representación con Multitalenta Genki, quienes la propusieron para ser conductora dentro del prestigioso canal MTV en el año 2010. Su gran momento llegó cuando Macarena Achaga formó parte de las campañas de publicidad por OE en México y, previamente, en Instyle México, Cosmopolitan, para Tens, para ti, Elle, Suede Victorian, Dolphin Simua Argentina. Todo esto la llevó rápidamente a ser destacada como una mujer bastante bella y con mucho talento para el modelaje. Macarena Achaga tiene un hermano llamado Santiago Achaga, quien además de ser cantante tuvo un gran impacto en su momento al interpretar a Junior en Heidi, Bienvenida a Casa y a Claudio en Like la Leyenda, entre otros papeles que más tarde vendrían. Su padre es Leopoldo Achaga y su madre es Ma. Leonor Mangiaterra. Trayectoria e historia artística de Macarena Achaga. Aun cuando Macarena Achaga estuvo teniendo papeles poco relevantes y aceptando algunos trabajos como modelo, sin duda el proyecto que la catapultó al éxito internacional fue gracias al programa de MTV Latinoamérica llamado Los 10 Más Pedidos, donde su papel era dar el conteo de los vídeos más vistos y votados de la semana. Con esto logró que muchos jóvenes la comenzaran a ubicar, pues el programa tenía buenos niveles de audiencia. Además, en poco tiempo se convirtió en el programa más exitoso de la cadena de televisión MTV Latinoamérica. En julio de 2013, Macarena Achaga protagonizó El Librito Rojo, en Guanajuato, México, un cortometraje que se filmó y realizó en solo 2 días. Sin embargo, su gran oportunidad en la televisión llegaría en 2012, cuando Macarena Achaga fue confirmada para protagonizar la serie juvenil Mis 15 junto con Paulina Gotoy y Natasha Dupeyron para el canal de televisión Nickelodeon. Macarena Achaga interpretó a Leonora, una chica que siempre que quería algo se le tenían que cumplir sus caprichos sin importar si tenía que pasar por encima de alguien. Tuvo un papel más de antagonista, pero fue muy querido por todos los televidentes de la serie infantil. Macarena Achaga después tuvo una gran oportunidad al ser la sexta integrante de la banda M15 en junio de 2011. M15 fue una banda de música pop, creada por el productor Pedro Damián y Nickelodeon Latinoamérica en agosto de 2011, como parte de la telenovela Mis 15 y con la que pretendían crear a la nueva generación de RBD, la banda mexicana más famosa de los últimos tiempos. El 24 de abril fue lanzado su primer sencillo Wonderland, pero poco tiempo después la banda se desintegró, pues no tuvo éxito. Macarena Achaga fue nominada a Revelación en la entrega de los Kids Choice Awards Argentina, igualmente ganó a Villano Favorito en los Kids Choice Awards México 2012 gracias a su extraordinario papel interpretado en la telenovela Mis 15.
En enero de 2013 Macarena Achaga fue confirmada en el elenco de la serie de WWE y el mall llamada Gossip Girl Acapulco. Esta historia fue una versión para México de la exitosa serie Gossip Girl de la cadena americana de CW y mostró las vivencias de un grupo de jóvenes millonarios que radican en Acapulco. La producción estuvo a cargo de Pedro Torres pero no gozó con buenos niveles de audiencia. 2 años más tarde Macarena Achaga protagonizó la serie de televisión chilena Sitiados, junto a Benjamín Vicuña y Marimar Vega. También en ese mismo año participó en la tercera temporada de la serie colombiana Cumbia Ninja. 1 año más tarde apareció en la telenovela El Regreso de Lucas, la primera coproducción peruana entre América Televisión y Telefe Internacional. Todos estos papeles sin duda le dieron un estatus de celebridad internacional, pues su rostro ya era transmitido en series y telenovelas que estaban pasando por todo el mundo. En 2017 tuvo una gran participación dentro de la serie La Doble Vida de Estela Carrillo, dando vida a Olivia Nieves. Ese mismo año hizo una actuación estelar en La Piloto con Livia Brito y Harald Bethke, una serie de la que se esperaba mucho pero no pasó más. Macarena Achaga salió de la serie La Piloto desafortunadamente porque se lastimó una pierna. En noviembre del 2018 llegaría sin duda uno de los papeles más emblemáticos para ella, su participación en la telenovela Amar a Muerte, donde Macarena Achaga interpretó a Valentina Carvajal. Su personaje era el de una mujer lesbiana y que además mantenía una relación con Juliana Valdés, interpretada por la actriz Bárbara López. Se ganó un premio de Binovelas a mejor actriz coestelar en la telenovela Amar a Muerte. La pareja tuvo tanto éxito dentro de la serie que terminó por robarse la telenovela y actualmente la gente solo la recuerda por Juliantina, como se les conocía a la pareja, un seudónimo formado por los nombres de las dos actrices, Juliana y Valentina. Juliantina se convirtió en toda una gran tendencia dentro de la comunidad LGBT, así como pasó con Adistemo, una pareja gay conformada por Joaquín Bondone y Emilio Osorio. Las actrices se convirtieron en todo un estandarte dentro de México, pues eran la primera pareja de chicas lesbianas que fueron televisadas por un canal abierto y sin censura significativa en una producción dentro del horario estelar de la televisora mexicana Televisa. Más allá de su éxito, Juliana y Valentina provocó, además de una representación e identificación en la gente, un movimiento que llegó, además de a todo México, a países como Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Chile, Singapur, Perú, Canadá, Ecuador, Corea del Sur, Filipinas, Italia, Croacia, Alemania, Grecia, Francia, Guatemala, Irlanda, Tailandia, Irlanda, entre otros. Tanto fue el éxito que se estrenaron 19 capítulos con contenido exclusivo y más tarde se confirmó una película. Su gran papel dentro de la serie Amar a Muerte y por su emblemática relación Juliantina las llevó incluso a ganar numerosos premios, superando incluso a lo que ganaron los protagonistas y quienes al final pasaron a segundo plano. Fueron nominadas a los premios Eras como Mejor Pareja y Mejor Beso. En los MTV Millennial Awards ganaron como la Mejor Pareja en Llamas y Mejor Fandom, y en los no menos importantes Online Scoop Awards fueron destacadas y ganadoras de la Mejor Pareja y el Mejor Fandom. A finales del 2019 Macarena sería la protagonista de la nueva versión de Quinceañera, compartiendo créditos con Ella Belden y Badir Derbez. Sin embargo, debido a los malos resultados de rating que estaban mostrando las series tipo Refrito en Televisa, se terminó con cancelar la producción de esta teleserie. En 2020 la estrella Macarena Achaga siguió demostrando que seguía fuerte dentro del panorama artístico, pues tuvo muy grandes éxitos laborales que le significaron el incremento de su popularidad. Además ganó gran reconocimiento a lo largo del año por sus estrenos en el ámbito, ganándose así el cariño de su fiel público. Sobre sus nuevos proyectos a inicios de año comentó: "Este año estoy tratando de ser selectiva con la interpretación, porque quiero encontrar cosas que me representen y no es fácil. Mientras tanto, voy a dar charlas TED, colaborar con marcas de moda y a viajar. Quiero nutrirme de la cultura de otros países, porque eso es en lo que me inspiro y lo que me gusta transmitir". En 2020 Macarena Achaga apareció en la serie El Candidato interpretando el papel de Mariana. A mediados del 2021 se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel.
la serie la cual daría continuación a la vida del emblemático cantante mexicano El Sol de México y en donde ahora se abordarían temas más actuales del cantante como sus recientes relaciones amorosas, sus hijos y lo sucedido con la desaparición de su padre. En la segunda temporada de Luis Miguel la serie la actriz Macarena Gacha interpretó a Michelle Salas, hija de Luis Miguel que tuvo con la cantante Stephanie Salas. En la segunda temporada de la serie de Luis Miguel siguieron apareciendo algunos rostros ya conocidos en la primera temporada como Ethan Lunas, Luis de la Rosa y Diego Boneta. Sin embargo se sumaron más estrellas de talla internacional como Valerie Sáiz, como Michelle Salas de niña, Macarena Achaga, como Michelle Salas de adulta, Axel Lunas, Sergio Basteri, Fernando Guayar, Mauricio Ambrosi, Camila Sodi, Isabela Camil, Juan Pazurita, Alejandro Basteri, Pablo Cruz Guerrero, Patricio Robles, Fernando Guayar, Mauricio Ambrosi, y Teresa Ruiz, Azucena, entre otros. Novios de Macarena Achaga. Juan Pazurita y Macarena Achaga. Tal vez te interese. Biografía de Juan Pazurita. A inicios del 2021 el youtuber Juan Pazurita escaló el pico de Orizaba y lo acompañó Macarena Achaga, ambos compartieron imágenes de este paseo. Gracias Pico por recibirnos. Gracias Macarena Achaga por ser la mejor compañera en esta aventura, reveló Juanpa con unas imágenes donde se observa abrazados en la cima del cielo. Sin duda estas fotos causaron un revuelo pues todos pensaban que entre ellos había algo más que una simple amistad y así fue. A partir de ese momento Juanpa Zurita y Macarena Achaga ya no ocultaron que entre ellos había una relación amorosa y ambos empezaron a compartir muchas fotos y vídeos en sus redes sociales donde se podía ver que entre ellos había un gran cariño pero sobre todo respeto. Lo que más llamó la atención es que por primera vez Juanpa Zurita se mostraba más abierto a enseñar a su bella novia que en ocasiones anteriores donde refería mantener su vida privada en secreto. Gazán Kara y su relación con Macarena Achaga. Gazán Kara, quien vive en Nueva York y trabaja en Google, mantuvo una relación con Macarena Achaga. Se conocieron por una amiga en común, la actriz Ivana de María. La conocí en una fiesta en Nueva York hace como 2 años. Tenemos una amiga en común, actriz Ivana de María, contó Gazán Kara, el novio de Macarena Achaga, quien es del Líbano pero vive en la Gran Manzana. Kara, quien trabaja en Google, destacó que jamás sintió celos por ver a su novia besarse con otra mujer, que al contrario está feliz de que sea una profesional. No, celos nunca. Estoy muy orgulloso, es un tema difícil, parejas del mismo sexo, entonces estoy muy orgulloso que ella apoye ese clase de temas, comentó en ese entonces aunque más tarde terminaron su relación amorosa. Macarena Achaga y Sebastián Zurita. La relación como pareja se hizo oficial en febrero de 2014, cuando un paparazzi los captó en una romántica cena, en un restaurante de Polanco. Ahí, además de disfrutar de sus platillos, era evidente que gozaban de su compañía mutua. Poco tiempo después el amor entre estos dos grandes de la actuación llegó a su fin debido a que comenzaron a distanciarse por cuestiones laborales. En 2019 cuando la madre de Sebastián Zurita falleció, Macarena le mandó un mensaje. Ellos son parte de mi familia y Christian Bach ha sido una de esas personas en mi vida que me llegó en el corazón. Sebastián siempre va a ser parte de mi vida y lo voy a querer siempre. Macarena Achaga y Bárbara López fueron realmente novias. Tal vez te interese. Biografía de Bárbara López. Aunque mucho se habló de que las protagonistas de la historia de amor de Julián Tina llegaron a tener una relación detrás de las cámaras debido a la buena química que había entre ellas, la realidad es que las actrices nunca tuvieron ningún tipo de relación aun cuando sus fans querían que realmente esta historia fuera verdad pues las veían muy bien juntas y solo fue un deseo de los fans verlas juntas como una verdadera pareja pero nunca pasó nada entre ellas. Par de Macarena Achaga. Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el par de Macarena Achaga o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales, la verdad es que en la actualidad no existe ningún par de Macarena Achaga más que aquellas fotos que la artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Macarena Achaga? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Macarena Achaga y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan.
Sin embargo, no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Macarena Achaga dentro del medio del espectáculo. Aún así, más que estar interesados en la fortuna de una persona, lo importante es el talento que tiene y que ha hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda, la carrera de esta gran estrella Macarena Achaga seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Macarena Achaga.